Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a Pulsión de Vida Psicología. Hoy vamos a hablar sobre de qué manera la persona narcisista o psicópata puede manipular por el medio de WhatsApp. Ya tengo un video hablando sobre cómo manipulan en las redes sociales en general. Te recomiendo que vayas a ver ese video porque ahí también hay bastante información que puede complementar este video. El WhatsApp es un medio de comunicación que hace bastantes años que ya es algo cotidiano para cualquier edad. Y aunque los mensajes que no son cara a cara se pueden malinterpretar, lo cierto es que ya hace bastantes años que convivimos con este medio de comunicación. Alrededor de esto se ha construido una especie de lenguaje común que podríamos decir que es más bien indirecto, a través de acciones. Por ejemplo, si alguien te deja en visto, no te responde, puedes interpretar que a esa persona no le importas. Se tiran indirectas a través de las historias, a través de los estados. Algunas personas juegan con la última hora de conexión. Y claro, no es que cada una de estas acciones siempre va a significar lo mismo y en todas las personas va a significar lo mismo. Pero no podemos negar que ya hay cierto lenguaje común que nosotros podemos interpretar a raíz de esas acciones. Es decir, hay un conjunto de significados que ya tenemos asociados al uso del WhatsApp. Respecto a lo que son las personas manipuladoras, las personas narcisistas, las personas psicópatas, vamos a analizar cómo es que usan los mensajes, los audios, los emojis para expresar una emoción, expresar un estado de ánimo y cómo ellos lo usan de una forma diferente para fingir y para lograr engancharte en esa burbuja psicopática o narcisista y que creas que te quieren o que creas que no les importas, por ejemplo. Cómo incluso pueden usar estas herramientas para fingir el llanto, para fingir que están mal, llorar, actuar, ¿no?, a través de los audios. Cómo te pueden hacer creer cosas que no son a través de una foto que está descontextualizada. O cómo usan claramente el juego de aparecer y desaparecer, esta forma de maltrato intermitente. El WhatsApp tiene una forma instantánea de hacer llegar mensajes de forma literal, pero también de una forma más indirecta. Y los mensajes que te hacen llegar las personas manipuladoras son obviamente referidos a su agenda oculta y siempre es como que hay que leerlo entre líneas, nunca es lo que te quieren decir. Una de las claves es que entendamos la conducta en la etapa del bombardeo de amor, por ejemplo, y cómo estas conductas cambian cuando pasa a la etapa de devaluación. Hay un punto importante acá, que lo hablé también en el video de las redes sociales, y es que no tenés necesidad de publicar todo lo que haces en las redes sociales, de publicar dónde estás, con quién y tu vida, básicamente en las historias, por ejemplo, de WhatsApp. Las personas manipuladoras utilizan las redes para espiar a la gente, para sacar información, para poder leerlos, y por eso es tan importante que cuides tu privacidad un poco más. El juego en general de la persona manipuladora es el aparecer y desaparecer. Detrás de cada una de las acciones siempre está este juego. Vamos a dividir las manipulaciones en la etapa de bombardeo de amor, lo que hacen en esa etapa, lo que hacen en la etapa de devaluación y lo que va a ocurrir o ocurre generalmente en la etapa de post-ruptura, post-descarte. Pasemos a las técnicas de manipulación usadas en el bombardeo de amor. En esta etapa va a usar el WhatsApp para enviarte muchísimos mensajes, para centrar toda su atención, supuestamente, en vos y hacerte sentir cautivada o cautivado, hipnotizado y muy pendiente de sus mensajes, porque te va a hacer sentir importante y especial. Va a captar tu atención porque vos vas a estar esperando esos mensajes. El mensaje de buenos días, de buenas noches, de qué hiciste hoy, él o ella contándote lo que hizo durante el día, mandándote fotos de eso, compartiéndote quizás fotos de sus mascotas o fotos de sus hijos o de sus familiares, de gente que probablemente uno interpreta que es importante para esa persona y que te está compartiendo eso, y vos sentís, bueno, debe ser que yo también soy importante. Vas a sentir que poco a poco estás como más pendiente del celular y pendiente de que llegue ese mensaje y de las notificaciones. Te empiezan a mandar todo lo que hacen por foto porque en algún punto también quieren que vos hagas lo mismo, porque de esa manera van a empezar a sacarte información de tu vida, de lo que a vos te gusta, de lo que no te gusta, de tu gente, de tus valores, de lo que amas. Hacen que te acostumbres a esto de estar compartiendo cosas, digamos, más íntimas, porque cuando te hagan el tratamiento de silencio va a ser mucho más doloroso porque estabas acostumbrado o acostumbrada a ese tipo de trato, a constantemente estarse mandando mensajes y de repente
te quita todo eso. Sabemos muy bien que las personas que tienen esta estructura de personalidad no sienten ciertas emociones, como empezar a sentir cariño por alguien, amor, sentirse lleno con la presencia de alguien, pero de todas maneras saben perfectamente qué decir, cómo comunicar que sí están sintiendo eso y usarán los emojis, que parece algo tonto, parece algo que no debería tener tanta importancia. Vos sentís ya que te estás enganchando a esa persona y empiezan a usar emojis como corazones, besitos, cositas tiernas, que te hacen sentir que esa persona tiene como ciertos sentimientos hacia vos, que pueden quizás no decirte directamente, pero comienzan a enviarte ese tipo de caritas y vos comenzás a interpretar que hay un afecto del otro lado, que le gustás, que te quieren. Se puede fingir bastante bien a través de los emojis. Básicamente, las técnicas en el bombardeo de amor tienen que ver con muchos mensajes. Ya dijimos que el bombardeo de amor tiene que ver con la cantidad, no tanto con la calidad. Sí pueden llegar a ser como cosas muy extraordinarias. Seguramente habiéndote sacado información de cosas que vos viviste y cosas que no viviste, para justamente darte un poco de eso y que sientas que es muy especial el vínculo, que es muy especial esa persona. Pero en general es mucha cantidad, demasiados mensajes, demasiados buenos días, buenas noches, demasiadas fotos, dedicarte canciones, ¿no? El WhatsApp también es un medio por el cual pueden enviarte ciertos recursos audiovisuales, por los cuales también te hacen pensar, gusta de mí o me quiere o realmente yo le importo, porque me está compartiendo estas cosas que parecen ser importantes para él o para ella. Ahora vamos a hablar de las técnicas de manipulación usadas en la época de devaluación, que incluye el descarte. Pasado un tiempo, obviamente, luego de prepararte, de preparar el terreno con el bombardeo de amor, todo ese enganche que crean, un día quizás le envías un mensaje y aparece solamente un tic. Claramente puede pasar que la persona por alguna razón, no lo haya hecho a propósito, pero por alguna razón tenía el celular apagado, o no tenía señal de wifi, lo que sea, no tenía los datos y por eso no le llegó el mensaje. Pero las personas manipuladoras suelen usar el apagar los datos o apagar el celular para que los mensajes lleguen con un solo tic y generar cierta confusión y ansiedad, porque no es que pasa solamente un rato o es solamente un día, generalmente lo hacen por varios días, mucho tiempo, que realmente uno se quede pensando qué pasó. Y suelen apostar mucho por el miedo, por la angustia de la víctima, ¿no? De no sé lo que pasa, pero es algo malo. Esto lo hacen para preocuparte. A veces también llegas a pensar que está con otra persona, pero generalmente vas más por ese lado, por el lado del miedo y la angustia de decir, le puede haber pasado algo malo. Y sos una persona empática y te va a preocupar. Otra de las cosas que puede pasar es usar el estado en línea, pero no contestar. Obviamente estamos hablando de alguien que lo hace a propósito, ¿no? Estas personas suelen entender ese tipo de comunicación indirecta de decir, estoy conectado, estoy acá en esta aplicación, estoy presente, acá estoy yo, pero vos que estás esperando mi mensaje no recibís nada. Es una forma de tratamiento de silencio a través de WhatsApp. Están jugando con tu angustia de abandono, tu miedo al abandono, que es normal en una persona empática, más en personas que han sufrido abandono en el pasado, que han sufrido este rechazo. Y claramente equivale a que estén en el mismo lugar y que no te hable, que no te dirija la palabra, que no te mire. Además, es una forma de triangular, porque acá sí que vas a pensar, está hablando con otra persona, porque generalmente entras a WhatsApp para hablar con alguien, entonces si de repente estabas construyendo supuestamente una relación con esta persona y hablaban todos los días, porque esa es la clave, es la diferencia entre estar hablando todo el tiempo y de repente de un día para el otro no hablar más. Y vos empezás a pensar, está hablando con otra persona y empezás a sentir celos, pero son celos fabricados. Y de hecho pasa que me dicen, yo nunca había sido celoso, celosa, y con las actitudes que tenía, de hecho se sienten muy enfermos porque empezaron a reaccionar, porque justamente eso es lo que buscan. Esta forma de falta de respeto, ¿no? Como entrar a un lugar y que no te saluden, o que le hablen a todo el mundo y a vos no te miren, son formas de falta de respeto, ¿no? Es eso más que nada lo que a uno le duele. Vos podés llegar a decirle, ¿por qué no me hablas? Ahí es donde ellos empiezan a tratarte como loco y a decirte que sos celoso, que sos controlador, que no puede hablar con otras personas y eso. Obviamente que todo esto te confunde porque antes te trataba de forma dulce y no solamente ahora te está ignorando, sino que comienza a tratarte como controlador. Controladora, empezás a pensar, sí. También puede pasar que estando con vos
ya por fuera, digamos, no hablando por WhatsApp, pero estando en una cita. Pueden desconectar los datos para que no les lleguen mensajes de otras personas, porque están hablando con otras personas y no te están diciendo nada de eso, por supuesto. O al revés, todo lo contrario, pueden dejar que suene el celular como notificaciones tras notificaciones para justamente provocar los celos de la víctima y que la persona diga por qué te llegan tantos mensajes o qué pasa, porque también es como que a uno le llama la atención y lo hacen a propósito para que vos preguntes. A veces puede ser simplemente una pregunta que no tenés la intención de pelear y todo eso, y van a usar eso como excusa para comenzar a tratarte de enfermo, de celoso, patológico, de controlador y todo lo que en realidad ellos están haciendo con vos, porque ya vamos a ver cómo estas personas sí que controlan mucho cómo vos te manejas en las redes y cómo usas el WhatsApp. Otra de las formas típicas de manipulación en devaluación es dejarte en visto, no contestarte, pero haber leído el mensaje y que aparezca los dos tildes azules. Esta es una forma de rechazo directo, de invalidación. Y vamos a decir las cosas directamente. Es feo que una persona que te importa, que dijo que vos le importabas, simplemente no te conteste, que te rechace. Pero además es de mala educación. Queda mal. La gente en general no lo va a tomar bien. Además, vos puedes llegar a pensar, bueno, se enojó por algo. ¿Qué pasa? Empezás a pensar, empezás a maquinar mucho, o sea, te está robando energía, está tratando de llamar la atención, pero además extraerte esa energía y hacer que también reacciones, provocarte para que vos le preguntes si pasó algo, que por qué no responde. Y cuando vos preguntas esto, ¿por qué no respondes?, te van a tratar de nuevo como una persona controladora, como una persona que se mete en su vida, que sos celoso, que te pasa. Aquel tema es que la víctima puede reaccionar mal, pero generalmente incluso cuando simplemente hacen una pregunta, ya el manipulador comienza a atacar, comienza a devaluar de una forma más directa, insultando y atacando la salud mental de la otra persona. Vos no entendés lo que pasa y lo que está ocurriendo es que es una forma de castigo de silencio. Probablemente dijiste algo que no gustó a ese manipulador o manipuladora, o simplemente es porque les divierte hacer este tipo de cosas. Otra cosa que puede pasar es que justo estés necesitando una ayuda urgente. Esto puede ser cuando ya es una relación más avanzada, ¿no? Le preguntaste algo que necesitabas que te respondiera en ese momento, o le pediste ayuda. Simplemente estabas en una situación muy fea. Nada, no te puede que te ponga en visto, o simplemente apaga los datos, no te responde por días. Porque están aprovechando, sabiendo que estás sufriendo, sabiendo que estás mal, para potenciar esa herida, para hacerte sentir peor, porque eso es lo que disfrutan. Otra forma de manipularte es cuando vos le reclamas, leíste el mensaje que te dejé, te había mandado un mensaje y nunca respondiste, o cosas así. Decirte cosas como, no le presto atención al teléfono. Podés no estar pendiente del teléfono, pero es medio raro que cuando estás constantemente conectado y publicás cosas y ves el WhatsApp, te digan, no presto atención al teléfono. Te están, obviamente, faltando respeto, se están burlando de vos en la cara. Y esa es la clave, porque vos notás que está ahí, que está conectado, que puede estar hablando con otras personas, que publica estados. Vos le escribiste algo, nunca te respondió, y cuando le preguntas te dicen este tipo de cosas. Es una forma de burla también y de humillación, hacerte sentir no sos importante. O sea, no te digo directamente que no sos importante, pero es así como te sentís, porque vos empezás a atar los cabos y decís, si es importante el teléfono, porque estás total constantemente en esa aplicación y vos lo podés ver. Otra forma de manipulación es esconder la última hora de conexión. Y acá es clave el hecho de que probablemente esta persona a vos sí te reclama todo. Siempre ponen reglas, no te permiten cosas y manipulan, por supuesto, también tu forma de usar el WhatsApp. Pero vas a ver que ellos hacen todo lo contrario. Obviamente, cuando vos le digas algo, te van a tratar de celoso, patológico, de enfermo y de todas las cosas que ya sabemos. Ocultan la última hora de conexión justamente para poder hacer de las suyas sin que vos lo sepas. Sin que vos sepas si después de que te saludaron se quedaron hasta vaya a saber qué hora hablando con otras personas. Además, porque al ocultar la última hora de conexión, vos podés leer un mensaje, puedes entrar a WhatsApp, no entrar quizás a la conversación, pero leer un mensaje como por fuera y no vas a ver si te conectaste o no. Entonces también lo usan para eso. Acá el tema es que es extraño que alguien que te controla tanto haga ese tipo de cosas. Es como que los términos y condiciones nunca son igualitarios.
siempre vas a tener esa sensación de que vos no podés hacer nada y ellos pueden hacer todo. Y si no, te tratan de enfermo. Y obviamente ese tipo de actitudes te suena raro. Y por eso es que empezás a maquinar, pero tenés miedo de hacer un reclamo porque siempre te da vuelta la tortilla y siempre la mala persona sos vos, la que piensa de más sos vos siempre. Otra cosa que pueden llegar a hacer es hacer preguntas random o medias como colgadas. Y esto lo suelen hacer cuando han desaparecido por mucho tiempo, cuando te hicieron el tratamiento de silencio, dejaron de responder. Quizás vos les enviaste varios mensajes preguntándole qué pasó, pasó algo, te enojaste, quizás en el medio le mandaste algún mensaje enojada o enojado. Y un día de la nada te escriben, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O simplemente hola. O te mandan alguna cosa, algún meme o algún mensaje, así que no está como descontextualizado, o sea, como que no sigue la misma línea de lo que venían hablando y además no te explica nada acerca de su desaparición. Cuando venían hablando un montón, de la nada desaparece, no te da explicaciones porque obviamente eso es lo que a ellos les gusta, no explicarte, porque la manipulación está en eso, en no dar información, en que vos te hagas la cabeza, en que vos empieces a rellenar esos huecos con cosas negativas, haciéndote sentir desvalorizado como persona, como que no mereces que te digan nada, básicamente. Si tenían una relación que recién estaba empezando o recién se estaban conociendo, quizás también esto de desaparecerse, como que la otra persona no puede hacer un reclamo como tal, no puede enojarse porque queda medio mal, es una forma también esto de aparecer de vuelta con un mensaje random de calentar el terreno, como de volver a aparecer en el sentido de mentalmente, que vos empieces a pensar, porque quizás ya hiciste, seguiste haciendo tu vida, ¿no? Que vuelvas a pensar en esa persona, que vuelvas a tenerlo en cuenta. Porque a ellos lo que más les interesa es que vos les prestes atención, sea mala o sea buena. Volví a pensar en mí, volví a tenerme en cuenta, aunque yo no voy a hacer nada por vos, no me la voy a jugar, no te voy a respetar como vos querés. Otra de las cosas que pueden llegar a hacer es poner fotos con gente que te da a pensar, ¿será la novia o será alguien con quien está? Como para generarte celos, ¿no? O poner fotos donde aparece quizás una mano, o como que hay, como que están comiendo y hay otra persona, ¿no? Esto sobre todo si se supone que están generando una relación que va a ser pareja en algún momento, ¿no? Lo hacen para triangular, es para darte celos. Obviamente todo esto es para que vos reacciones y te digan no, nada que ver, la persona que está ahí es mi mamá, o cosas así, pero generalmente pasa eso. Pero mientras tanto vos no sabés quién es, porque no son claros, porque ponen una foto, no ponen ninguna descripción, a vos tampoco te cuentan nada, a pesar de que en la época dorada sí, en la época del bombardeo de amor, te acordás que te mandaba todo lo que hacía durante todo el día y que vos tenías que hacer lo mismo. Ahora de repente es como que empieza a poner fotitos en los estados o incluso en perfil, que te hacen dudar de con quién puedes llegar a estar. Otra de las cosas que puedes llegar a hacer es que te deja hablando solo o sola de la nada. Están discutiendo algo o están hablándolo más bien y de repente te deja de responder. No te dice ni me voy o bueno, no puedo seguir hablando. No, simplemente corta la conversación. E incluso puede pasar que te bloquee de la nada. Sobre todo cuando están discutiendo, cuando vos le estás reclamando algo por WhatsApp. Puede pasar que te empiece a atacar, te empiece a insultar y luego te bloquee para que vos te quedes con la sangre en el ojo, por decirlo así, o obviamente enojado porque te va a decir cosas que van a ser muy hirientes, pero te bloquea para que justamente vos no puedas contestarle. Respecto a lo que es la etapa de la post-ruptura o el post-descarte, pueden llegar a poner fotos comprometedoras o fotos con otras personas para provocar celos, para triangular, incluso después del descarte, como te digo, que uno podrá decir, bueno, pero ya no importa porque igualmente ya no son pareja o ya no están juntos. Pero el tema es que generalmente, sobre todo si es una pareja, uno supone que el otro también está haciendo un duelo, porque supone que te quería, ¿no? Entonces acá la clave es que ellos te faltan el respeto de todas las maneras posibles y puede ser que a los 2 segundos de haber hecho el descarte, de haberte dicho que no quieren saber más nada con vos, o a los días, empiezan a subir fotos en los estados con personas que podría llegar a ser la nueva pareja, como fotos provocadoras que también pueden molestar a la expareja, ¿no? Entonces lo hacen para provocar justamente esos celos, llamar la atención y que vos le digas algo, que vos las ataques. Aparte de las fotos, también pueden hacer esto mismo con las frases. Poner un estado con una frase tirándote una indirecta, pero
puede ser para cualquiera, ¿no? O sea, cuando uno se hace cargo de una indirecta, generalmente el ataque de la persona manipuladora va a ser: estás pendiente de mi vida, esto no era para vos, te hace sentir como un tonto, ¿no? Como una forma de humillarte. O simplemente poner un mensaje que parezca que se va a ver con alguien o que está saliendo con alguien, ¿no? Para hacerte pensar, para ponerte a maquinar, ¿no? Porque como nunca es directo, no es que dicen estoy de novio de vuelta o estoy en pareja. O voy a salir con alguien que estoy con... Nunca va a ser directo, sino que va a ser como para que la gente y sobre todo vos piensen, puede que esté con alguien, ¿no? Y es triangulación más esa provocación, pero sobre todo la humillación de la expareja que hace 2 días cortó, digamos, que es la víctima, que se siente la nada misma, ¿no? Porque ese es el dolor del descarte y ver a esta persona con alguien más o ver que ahora sí es feliz, ¿no? Que lo hablé en el video sobre la nueva persona. Es sentir la humillación y la vergüenza de no soy nada, no importo y no me respeta, sobre todo eso. Otra cosa que puedes llegar a hacer en el post-descarte es te bloquea y te desbloquea. Esto tiene que ver con el juego de intermitente. Ellos lo hacen para probar qué tan pendiente estás de ellos. Porque cuando vos notas ese tipo de actitudes, te enoja, no te molesta, te confundís. No sabes qué es lo que le pasa y puedes llegar a mandarle un mensaje diciendo ¿por qué me bloqueas y me desbloqueas todo el tiempo? Y acá hay un punto importante y es que a la víctima también le puede pasar que haga eso con su victimario. Que la persona narcisista o psicópata la bloquee y la desbloquee constantemente, pero es a raíz de la disonancia cognitiva. Porque por un lado estás muy enojado con esa persona por lo que te hizo, por lo que viviste. Si ya sabes que es un narcisista o un psicópata, mucho peor. Pero por otro lado, estás en adicción. Borrarlo de tu vida es algo muy difícil. Incluso de las redes sociales, que como te digo, son cuestiones que están en nuestra vida cotidiana. Borrar, eliminar a alguien de una red social por ahí puede ser como fuerte, ¿no? Entonces, no debería ser así, pero es un poco así. Otra cosa que pueden hacer en esta etapa es mandar mensajes equivocados. Te van a mandar a vos un mensaje diciendo, gracias linda o lindo, te veo mañana, o como insinuando, ¿no?, que se va a ver con otra persona o que le gusta otra persona o cosas incluso sexuales, y luego decirte, ¡ah!, me equivoqué, no era para vos. Por eso es tan importante que no tengas a esta persona desbloqueada, ¿no?, en tus redes luego del descarte o si estás en contacto cero, porque pasan estas cosas y te producen mucha bronca. Te saca de quicio realmente. Sabes que es una manipulación, incluso puede ser mentira, o sea, generalmente es mentira. No es que esa acción, esa cosa que te dijo, no es que está pasando necesariamente. Pueden inventarse algo para darte celos directamente y nada más, pero molesta de la misma forma. Porque además es una falta de respeto, como te digo, y eso es lo que más duele. Otra cosa que pueden hacer, obviamente, es insultarte. Empezar a atacarte, a decirte de todo. Y es una forma también de ingresarte en estas conversaciones circulares donde te roban energía, donde ven que vos le estás prestando atención porque te dicen cosas feas y vos respondés. Es una forma de quitarte energía. También acá entra esto de, en una discusión, decirte algo muy grave, insultarte de una forma muy grave y inmediatamente bloquearte, como para que vos te quedes muy enojado con esa persona, pero no puedas decir nada. Realmente te puede sacar muchísimo de quicio algo así, porque siempre es mejor como descargarse en ese momento con la persona que te está diciendo todo eso. Puedes ir a buscarlo en otra red social, escribirle. Todo esto puede ser usado en tu contra, porque ellos pueden decir que vos sos quien está como buscándolos o como que está acosándolos o atacándolos. Pero también pueden decirte cosas bonitas para el hoovering, ¿no? Que sabemos que luego del descarte igualmente puede pasar que vuelvan y quieran regresar con vos o que quieran volver a tener algo muy cercano con vos. Y pueden mandarte mensajes que realmente confunden muchísimo a la víctima, como te quiero, te extraño, quiero volver, cómo estás, me preocupas, quiero saber que estés bien, a mí me importa que vos estés bien, cosas así. Que realmente a uno lo ablandan, te hacen pensar que tiene buenas intenciones y abrís una nueva conversación con esa persona. Unido a lo que hablábamos antes sobre las provocaciones y sobre querer hacerte quedar a vos como mala persona, esto de provocarte también por mensajes y luego sacar una captura de tu reacción y mostrársela a los demás para quedar vos como una mala persona. Van a mostrar un mensaje totalmente sacado de contexto. Probablemente ni siquiera muestren el mensaje que ellos te enviaron. Lo que hacen es sobredimensionar esa reacción tuya que está justificada porque te están provocando, obviamente. Siempre hablo de la piedra gris.
porque no vale la pena. Y el tema es que ellos siempre van a usar eso en tu contra. Yo sé que a mí varias personas intentaron hacer eso conmigo cuando ahora yo no puedo responder mensajes y chatear básicamente con la gente que me escribe, pero cuando yo había comenzado y estaba solamente en Instagram, la gente que me escribía, yo le podía responder todos los días. Podía responder sus preguntas. Y me ha pasado que me han tirado como mensajes de la nada, después de haber estado hablando, atacándome o diciéndome cosas que son hirientes, criticando mi trabajo o lo que sea, y pretendiendo que yo les responda claramente. Obviamente nunca respondí esas cosas, pero yo me daba cuenta que su intención era tratar de capturar alguna mala reacción mía para como ponerme como, miren cómo responde esta se hace la buena y miren cómo me respondió, cómo trata la gente. Esto le pasa a cualquiera, porque te pueden difamar con tus familiares, con tu grupo de amigos, con tu trabajo, con tu universidad. Así que sí que es muy, por eso es muy peligrosa la provocación y la reacción de la víctima a esa provocación. Más que nada porque ellos siempre están planificando, le voy a decir esto que le va a molestar muchísimo porque yo sé que me puede llegar a responder y esto lo voy a mostrar como prueba de su locura. ¿Qué podemos hacer para protegernos de este tipo de manipulaciones? Obviamente la respuesta es bloquear a esa persona. No tengan miedo de esto. Suena como algo obvio que tenés que bloquear al manipulador para que no te siga molestando, pero mucha gente no lo hace porque creen que bloquear es ser inmaduro. Otras personas te van a decir eso, te van a decir que, cómo, que te tanto te importa que lo bloqueas, como que le das importancia a bloquear. No es así. Una persona bloquea a veces porque no quiere saber más nada con esa persona. Y miren que qué bueno que podamos tener esa herramienta, que en la vida, no sé, cara a cara por ahí no la tenemos. No podemos bloquear a nuestro jefe abusivo, a nuestro compañero de trabajo abusivo, a nuestra compañera de la facultad que nos molesta, a un ex manipulador que sigue buscando. No podemos bloquearlos de la vida, pero sí podemos bloquearlo de las redes. Tenemos que hacerlo, porque si no pasan este tipo de cosas. Y por más que algunas pueden sonar como, yo puedo pasar de eso, o si a mí me pasa no me va a importar. Vivimos una vida complicada, con muchos problemas ya de por sí, como para tener que estar aguantando este tipo de cosas. Por eso yo siempre digo que para facilitarnos la vida, sí usemos esas herramientas. Tenemos el bloqueo, tenemos silenciar las publicaciones, si no querés borrar o no querés bloquear porque no querés llamarle la atención, porque eso también puede pasar, que a veces bloqueando a la persona llamás demasiado la atención y los monos voladores vienen y te atacan en masa. Silenciar las publicaciones, buscar la manera de que sus mensajes queden como archivados o que no puedas verlos, pero usar las herramientas, porque si no perdemos energía en el camino y no vale la pena. En el caso de que haya hijos en común, que eso es bastante recurrente, solamente responder los mensajes que tengan que ver con eso. Y nada más. Y sé que es mucha fuerza de voluntad a veces, porque en el medio también te tiran como mensajes de hoovering o te tiran mensajes de devaluación, dependiendo de las ganas de esa persona de molestarte ese día. Pero no podemos dejar que sus intenciones, sus malas intenciones y su humor controle nuestra vida, desde luego. No vamos a poder bloquear porque hay hijos en común. Sería bueno que podamos distanciarnos completamente, pero muchas veces en esos casos no es posible. Pero solamente estrictamente hablar de eso, responder los mensajes que tengan que ver con eso y en lo posible siempre guardar pruebas de todo. Cuando hay hijos en común es muy importante que no les quitemos los ojos de encima. Y por supuesto hacer un esfuerzo por no abrir su chat, su WhatsApp y ver las historias y ver su conexión y ver su foto y los estados y todo eso. Recordá que con todo lo que hacen en WhatsApp y en otras formas de manipulación, lo que quieren es llamar tu atención. Quieren que vos reacciones. Quieren que les escribas reclamando algo. Porque siempre su juego es hacerte quedar como el loco de la historia, como el enfermo, enferma o la mala persona. Siempre son esos los roles, generalmente son esos los roles que le ponen a la víctima. La difamación que le hacen a la víctima tiene que ver con eso. Y estas técnicas de manipulación responden a eso también. Entonces, es muy importante que no reacciones. Por más que digas, es injusto, merece que yo le diga la verdad de lo que es y se merece que lo pongan en su lugar, pero no vale la pena realmente. Recordá también que todo esto es a propósito
Y obviamente que hay gente que puede que, no sé, desconecte su última hora de conexión o suba una foto rara sin dar mucha explicación y no lo esté haciendo realmente para manipular. Pero no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de lo que haría y de lo que suelen hacer personalidades psicopáticas y narcisistas. O personalidades que tienen muchos de estos rasgos. No confundir esto y querer como generalizarlo, querer borrar, ¿no?, las manipulaciones que hacen estas personas simplemente porque hay gente que también puede llegar a hacerlos y no es una manipulación. No te olvides de compartir este video para que llegue a muchas más personas, suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita para que te avisen cuando suba un nuevo video, déjame un comentario contándome quizás tu experiencia con esta aplicación. Estoy muy contenta de todos los mensajes que me mandan, de todo el cariño, de cómo están apoyando este proyecto. Me alegra muchísimo que les esté gustando los videos, que les esté sirviendo. Así que bueno, espero verte la próxima. Chao.